La cuestión territorial de cara a los pactos para la investidura sigue levantando polémica en el panorama político. En este sentido, tras la propuesta de Urkullu de celebrar una convención constitucional que permita pactar una interpretación de la Constitución, el Gobierno se ha posicionado. Y me parece una propuesta muy legítima que yo valoro. No es la nuestra, es la propuesta del Lehendakari, no es la nuestra, pero yo desde luego siempre valoro muy en positivo todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio, puntos de acuerdo. Cuestión diferente es la propuesta en relación a la amnistía que reclama el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont. Que siempre el propósito es garantizar la convivencia, garantizar el reencuentro entre catalanes y hacerlo dentro de la Constitución. Esa es nuestra política y esa será siempre nuestra política. Sin embargo, la oposición ya se pone en el peor escenario al respecto. Pese a haber ganado y que no son todas las posibilidades reales para que la investidura fructifique, pero en la política española en la que se está tratando de la ruptura por parte de unos pocos de lo que todos hemos sido... Hay que estudiar todas las posibilidades para evitar abandonar a España en manos de este frente anti. Por el momento, el expresidente de la Generalitat ha asegurado que no hay ninguna negociación en marcha con nadie, ni se ha presentado ningún proyecto de amnistía en el marco de los contactos entre los grupos sobre la investidura, aunque sí ha anunciado que será el próximo martes 5 de septiembre, cuando hablará en Bruselas sobre el marco que fija Junts para abrir negociaciones.